competitivo por jugadores en el equipo. No tener demasiado falta, que son mucho el año pasado y esta. Ya, ya. Así que existe un equilibrio delicado, pero que por un técnico de los equipos que están jugando muy bien, que se entrenan con unas máquinas avanzadísimas que les miden absolutamente todo. Sí, David, es que es muy importante para los hombres de Valverde marcar mañana, porque su efectividad defensiva, eso que han adquirido este año, obviamente también se tendría que mantener, pero tener en cuenta los números que van a dar para el Barça este año en Europa, a lo mejor que eso te marca los goles que tiene el juego, y por eso no vale para el Barça. Fuera de casa, en parte de los europeos, se están marcando muchísimos goles, algo muy extraño, ¿no? Recordamos también de la pasada campaña, tener la iniciativa del juego, o sea, con un equipo que va al
la cola de la Premier, imagínate cómo va. Viajar a Barcelona con un resultado muy desfavorable, porque entonces ya la eliminatoria se antojaría casi. David es una de las grandes incógnitas, pero aquí que está bien para jugar, alta médica, así que me comentan que esta semana tuvo que retirarse de uno de los entrenamientos porque volvió a tener molestias en la rodilla. A priori no le impedirían estar mañana, ahora no lo veo porque lleva pantalón largo, pero a priori sigue trabajando con la rodilla.